Bueno, amigos, estamos aquí en el vídeo número 2 del nuevo campeonato de este gran juego de tenis. Tenis Champions Roland Garros París. Bueno, vamos a ver, el torneo ya habré bajado porque no hace más que jugar. El 192, ya te lo digo yo. Buah, están todo el día dándole y dándole. Bueno, vamos a jugar 5 partidas, como hago, de 5 en 5. Y nada. No subiré al número 1, pero no me voy a tirar todo el día jugando. Eso está más claro que el agua de manantial, ¿no? El agua de un estanque, no, porque no hace falta que te lo explique. Bueno. Buena suerte la que necesitas tú. No me gusta contestar por el tema este. De que te distraes y fallas. Bueno, vamos a empezar rápido. Vamos a eliminarte rápido. 5 partidos. Cinco partidillos. Contaos. En el quinto dejo ya. 15-30. Son 1 millón de puntos más. Cada 5 partidos. Pues eso es lo que vamos a ganar. Entonces tenemos 1,5 millones, 2,5 millones de puntos. Creo que tenía 1,5 millones. Joder, estoy un poco torpe, ¿no? Me he levantado con el pie izquierdo, hostia. Bueno, pues voy a comer. A ver si me preparo una pisita congelada. A mí las que me gustan son las congeladas. Tienen un mejor sabor, ¿no? Que estas que vienen. Joder, qué hostias pasa hoy. No sé, le noto un sabor más agradable, o sea, a mí me encanta el sabor este de las pizzas congeladas. Hay pizzas congeladas buenísimas, hombre, si te vas a las pizzas congeladas Margarita, las cuales pues solo tienen queso y tomate y no hay nada más, que tienes que rellenarlas tú, encima son pequeñitas, que te vienen 5, por ejemplo, en el Simpli, que me parece, a mí me encanta el supermercado Simpli. La verdad es que es el que más compro de normalmente. Ahora me voy a ir a comprar el Simpli. El que me gusta más de todos los supermercados es el Simpli. A mí siempre. El Simpli, no sé. Me gusta los precios que tiene. Las calidades también las tiene bastante buenas. Tiene muy buenas ofertas. Más que en otros, incluso más grandes supermercados. No sé, me parece el mejor. Publicidad Simpli. Sí, y nada. Bueno, vamos a ver. ¿Qué esquina? Bueno, vamos a eliminarte ya. Nada, eliminado. 0-15. Vamos a ver. 0-30. Bueno, 0. Vamos, colega, tú inténtalo, inténtalo. Tengo huevos. Así, ten los huevos bien grandes. De intentar lo inevitable, el perder. Es como si nadas a contracorriente, que sabes que al final vas a cansarte, ¿no? Y vas a caer por el precipicio de la cascada, ¿no? En vez de irte a un lado, en donde tienes posibilidades, si tú vas a contracorriente, al final vas a caer, ¿no? Pues es lo que más o menos le está pasando a este que está arriba, ¿no? Al que no tiene nombre, nos ha puesto con el Facebook. Pues está a contracorriente, al final va a perder y es de lógica, ¿no? Tiene un gran guerrero, gladiator aquí enfrente y es imposible vencerme, imposible, ¿eh? Ya me gustaría que me tocara con los primeros del ranking para vapulearlos, me cago en la puta. Para dejarlos tachuela. A ver, anuncio. El primero ya, vamos, nos quedan 4. No
nos quedan 4. Ya os digo, hago 5 y fiesta. Bueno, 15 nada. Treinta nada. Cuarenta nada. Y bueno, el juego. Más hecho ese. Ese ha sido un error tuyo más que mío. Porque me podés haber hecho algún jueguillo así de jugar, de demostrar que sabes darle a la pelota, y lo único que has conseguido es el que haga el 1-0 rápido. Bueno, me dice gracias por la jugada, o sea, buena jugada, no gracias. Bueno, 15 nada. 30 nada. 40 nada. 0, 40. Bueno, vamos a ver. Fuera. 2-0. Vale, 15 nada. 30 nada. 40 nada. 0, bueno, y otro juego. Vamos, que nos vamos. Ya está. 3-0. Vamos a... Nos quedan 3. Este anuncio lo dejo porque no lo he visto. A ver. De aventuras, bastante bueno. Se ha reiniciado, ¿cómo no? Yo no sé por qué se tiene que reiniciar. Cago en la puta. Ay. Ya están los pesos tocando los huevos, tocando el timbrico.
Ya pueden llamar un millón de veces que el Menda no ni se molesta en contestarles. Ya les queda bien claro, ya. Al final dicen, ¿quién cojones, aun estando en casa, saben que Nero no contestó? Pues que... Hostia, le tiro afuera. Que se acostumbren a no tocar los huevos a la gente. Que llamen donde tengan que llamar, no donde les sale de los cojones a la gentuza también. Bueno. Vamos a ver. Quince treinta, me cago en 10. Ha empezado fuerte el tocino este. 15:40, yo qué pasará. Bueno, vamos a solucionar el problema, ¿no? Este es el tercer partido. Como hemos dicho. 40 iguales. Bueno. Ahora cuando se la haga dirá, vaya. Ya verás. Dirá, vaya. Vaya, a ver, vaya, 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 vaya. No, pues no lo ha dicho, qué raro. De nada, madre mía, qué paliza te voy a dar, colega. Qué paliza te voy a dar, Menda. Ese es punto nuestro. Joder. Nada. Vamos, 40 nada. Juego 2-0. Cuando dicen buen juego, están diciendo púdrete en el infierno, dirán, me cago en tus no sé qué, ¿no? Puntos suspensivos. O interrogantes, no, pero me cago en la puta. Da rabia, ¿no? Que venga uno y te reviente de tal manera, ¿no? Es normal. Si me pasa a mí que viene uno y me deja casi a cero, me cago en la puta, da esta rabia. Pero es lo que tiene, ¿no? Siempre hay alguien. Nunca estás por encima de todo el mundo, ¿no? Siempre hay muchos que te pueden superar. O sea, eso es lo bueno, la competición. Pero aquí me gustaría enfrentarme a los primeros, estos que ganan los torneos mundiales, que están todo el día viciados, a ver si son tan buenos, ¿no? Venciéndome. Y diría, me cago en la puta, pues tienen razón, le merecen estar aquí en el ranking de número uno, ¿no? No sé. Bueno, vamos a ver. Te vas a cansar tú antes que yo, te lo digo, te lo aviso, te lo recalco, bien. Has fallado. Punto de partido, tengo dos puntos de partido y no me hacen falta dos con este, ya vale. ¿Ves? 3-0. Millones de monedas de plata. Muy bien. Anuncio. La mierda, el anuncio este de la maquinita tragaperras. Bueno. Dos partidos me quedan, este y otro, y fiesta, y se acabó. Pista Philippe Chatrier. Bueno, vamos a ver. Nada, 15.
Nada, 30. Vamos. Bien. Muy bien. 15:40. Ah, qué pena. Ya está, 0-1. Bueno, colegas. Pero 30, muy bien. Qué pena. 15:30. Bueno, voy a animar. Buen juego. Qué buena, ¿eh? Qué pena, joder. Pues quiero ajustar tanto a la línea que se me va fuera. Bueno. Dos cero. Vale, qué pena. Esa la tira muy cerca, esa podía haberla hecha buena. Fuera. Me voy a poner más atrás, a ver qué tal me va. Espera. En la próxima. Joder. Ah, no me ha salido. No me ha salido, quería probar cosillas. 3-0. Es que toca aprender las voleas y las dejadas y todo. Las liftadas, todo tengo que aprender. Bueno, el último partido, vamos a mirar cómo vamos. Este es el último que voy a echar ahora mismo. A ver el torneo. El 96, si es que esta gente está todo el día dándole y dándole.
Dándole, empezó ayer y ya tiene 9 millones. Yo tengo 2 millones, no me jodas. El 96 del mundo, no me jodas. Bueno, Nacional el 6. De amigos no lo ha dado a la pelota y de liga el 16. Esto es lo peor, la de la liga no vale la pena. Bueno, vale la pena porque subes a otras ligas mejores. O sea, por el tema ese sí. Bueno, la última que voy a echar ahora mismo. Bueno. Fuera. Qué buena, qué esquina. Uno cero, muy bien. Siente nada. Ay, qué pena. Nada. Dos cero. Quince nada. Nada, muy bien. Cuarenta nada. Tres cero. El italiano. Bueno, vamos a mirar. Dos millones doscientos. El 81, Nacional, el 6.
Por lo menos el número 2, 50 que me llevo antes. Bueno, hasta luego, amigos.